en esta ocasión, a medio camino entre Mérida y Don Benito, Producciones Audiovisuales Cinegética San Montero se desplaza hasta la localidad de Oliva de Mérida, donde Servicios Cinegéticos Cáceres García montará la finca Las Porqueras. El día se presenta con muy buenas expectativas y con ilusión entre todos los monteros. Buenos días, Diego. Encantado de volver a grabarte otra montería. Estamos hoy en la finca Las Porqueras. Cuéntanos un poquito, con esta finca tienes ilusión, ¿verdad? De esta finca tenemos mucha ilusión con ella, porque yo creo que es la mejor finca que tenemos en calendario. Y ya te digo, tenemos mucho trabajo hecho en ella, son 6 meses lo que llevamos trabajando con ella. Y yo creo que hoy no va a salir un buen día. Vamos a cazar venado libre, guarro libre y alguna cierva de gestión, ¿vale? Y vamos a cazar con 20 realas. Y a ver si echamos buen día, tenemos suerte, la gente está fina y no como el otro día, hoy por lo menos vamos a tener buen tiempo, la gente de eso no creo que se queje, y a ver si se quedan por la caja, ¿vale? Bueno, así que vamos con los lances y que esta montería sea la muy buena y que todas esas ilusiones que tiene se cumplan. Yo creo que sí, a ver si se cumple y disfrutamos todos. Ahí el problema que tenemos hoy, Álvaro, que es muchísimas reyes. Sí, eso me han dicho. Si ven los guarros, veremos a ver. ¿Qué estáis del día? ¿Qué ilusiones tenéis? Hoy de matar un buen venado y un buen cochino. Para eso estamos. A ver, venga un niño que lo vamos a hacer novio aquí hoy. A ver si mata un venado de 18 puntas. O 20, ¿no? Has decidido venir hoy a la montería de Las Porqueras. ¿Tienes ilusión? ¿Te gusta la montería? Sí, hoy venimos a cazar aquí con el amigo Diego Cáceres a la finca Las Porqueras, aquí al valle. Esperemos que se dé bien. Es bueno que entre amigos, también tiene una orgánica, está puesto este año a dar montería. Y bueno, que entre amigos y potenciamos la caza y que nos ayudemos, ¿verdad? Así es, somos una orgánica joven, hemos empezado realmente este año, digamos, en el mundo. Hemos cazado algunas, pero este año ya hemos decidido sacar un calendario, al igual que Diego. Me voy yo con Francis, ¿sabes? La bola. Buenos días a todos, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a cazar la finca La Porquera. Vamos a cazar jabalí libre, venado libre y cierva de gestión. Los puestos que puedan tirar cierva los llevo anotados en el puesto, ¿vale? A ver, intentar tirar las ciervas que vengan con los perros para cortarlas que no se nos salgan de la mancha, que se nos quedan los guarros ahí, ¿vale? Todo el puesto que tenga cierva para poder tirarla así. La cierva que se os venga sin perros y sin nada, bueno, porque cierva hay mucha. Pero la que venga con los perros detrás, tirarla y cortarle la caza, ¿vale? Se va a sortear por armada, ¿vale? Vamos a ir cogiendo el puesto, vamos a ir completando la armada, se va poniendo el coche del postor y nos vamos yendo. A ver si disfrutamos de buen día y nada, vamos a sortear, ¿vale? ¡Jaime y Jen! Juan Carlos de Castro Pérez. Mira, pues ponemos la traviesa del risquillo. Llevamos 10 puestos y esperemos cumplir como siempre. Venimos 20 puestos de Monteros de Azuaga. Estuvimos el otro día, coincidimos con vosotros, con Sol Montero, y la verdad que sí. Nos habéis grabado un vídeo que toda la gente está muy contenta con él. Pues apenas fue el día de agua, que no pudimos grabar más lance, pero a ver si puede ser que, sí, es que hoy podamos grabar más lance. Tiene que pasar por donde nos vamos. Tú sabes, Diego, lo que trabaja en la finca, ¿no? Y lo que trabajáis todo. Pues 6 meses, llevan día y noche, ¿sabes? Tenéis ilusión con esta montería, ¿verdad? Mucha. Quizás la mejor del calendario. De las mejores. De las mejores. No en calidad, sino en cantidad. Que también va a haber calidad, pero no tanta. ¿Has visto mi navaja? Representación de monteros españoles de Córdoba. A echar un rato con vosotros. A ver qué tal se da. ¿Sois muchos en el grupo ese? Sí, estamos 60 y algo. ¿Qué cazáis? ¿También por la zona de todo el grupo entero? Sí, todo el grupo entero. Cazamos por Córdoba y por Badajoz y por Ciudad Real, donde nos pilla.
¿Qué cazáis con orgánica? Igualmente. Somos una peña, peña que... montero españoles. Tiene tradición en Córdoba. Si echamos un buen día de montería, el tiempo nos acompaña. Me llamo José Antonio Blanco Zamora, tiro con un Benelli Argo de fibra con un visor 6 2x8x42, que creo que es muy apropiado para la montería, y vamos a ver si nos se da un buen día y podemos abatir algún cochino o algún venado. Siempre vengo acompañado con mi señora Toñi y disfrutamos de campo, de la naturaleza y de buenos lances de cacería. Suelta, campeón. Va con un artista. Estamos de cierre en un pelao, no sabemos si saldrá algún venado para afuera o no. Sí, es complicado, pero bueno, a ver si tenemos suerte. Ya se ha visto uno, ¿no? Ya se han visto dos. Iban dos. Pues a ver si se han metido en la mancha. Son los brazaletes para que los puestos de al lado pues por lo menos vean que estamos aquí, siempre y cuando un brazalete o un chaleco, que es muy importante para que no cometamos errores y tiremos donde no debemos de tirar. Una vez colocados los puestos, comienza la suelta de las realas. En esta montería, Diego acertadamente opta por soltar los perros de manera escalonada, para empujar primero las reses y después ir en busca de los guarros.
reflejo. Como si de un reflejo se tratase. No les dejó culminar el lance. Más de 400 disparos. Hace presagiar un buen resultado montero. Pero la montería aún no ha terminado. Y los cochinos consiguen pasar los cortaderos. Pues la montería llega ya a su fin. Ha sido una montería muy divertida. El problema es que estamos en una pista, entonces las reces nos han corrido por delante, nos han corrido por detrás. Ha costado mucho trabajo que rompieran y cruzaran el cortadero. Conté con eso, pues he tirado dos cochinos, no he matado ninguno, me he vuelto ecologista, pues no me ha dado tiempo, es que ha sido pasar y solamente le cabía un tiro, pero vamos, la mancha muy bien, hemos visto mucha caza, hemos tenido los cochinos delante de nosotros, gruñendo, los perros metiéndole mano, y la montería muy divertida, muy divertida, y sobre todo todo el tiempo en tensión. Cantidad de caza que había, muy buena finca, me voy muy contento de aquí y esperemos que en un futuro pues volvamos a echar un buen rato aquí. Lance ha sido sobre las 3 de la tarde, estábamos los dos en el puesto ya echando un taco, vino la ladra a 100 metros allí, y de repente le salió aquí al pelado y ahí para a unos 100 metros así le pegaste un tiro, vamos, certero. La comida amenizada por los monteros y por los comentarios de los innumerables lances dieron lugar a un buen resultado montero. Llevo casi un año. Creo que se nos ha dado muy bien la cosa, la gente ha fallado mucho, hemos contado unos 400 tiros. Ahí está el resultado. Guarros había muchas reses, esta finca es que es difícil sacar los guarros, pero contigo con eso yo creo que hemos hecho bien. Con lo que yo estoy hablando con toda la gente, mi peña y la gente que ha cazado hoy con nosotros, todos muy contentos. Gente de 20 guarros, tirar 20 guarros, matar uno, tirar 6 y matar otro le ha entrado 8, ha matado uno nada más, así que la caza estaba ahí, la gente ha disfrutado, es lo importante.
honramos la presencia de este jabalí, medalla de oro, con un total de 114 puntos. Pedro de la finca. Pedro Herrera. Pedro Herrera, le hemos dado muchos caldeos, le hemos dado muchas alegrías, como he dicho antes, pero ahí están los resultados. Bien compensado con matar a su guarro grande. Y yo he matado tres venados. Y bueno, y aquí está lo que hay. Mucho tiempo hemos echado entre todos y mucho sacrificio. Y aquí está lo que hay. La gente toda contenta y es de lo que se trata. El resultado, que la gente se vaya bien. ¡Que viva Cáceres García!